Pues aquí, debido a la pandemia del COVID-19, tuvimos afectaciones porque se nos cerró el acceso completamente aquí a la población de Playa de Chachalacas. Aquí prácticamente el día 20 de marzo se cerró todo el acceso, no entraba nadie ajeno al pueblo. No hubo prácticamente nada. Hoteles, restaurantes, todo permaneció cerrado. Las tiendas trabajaban solamente con la población de aquí, sí, porque son productos de primera necesidad. Nosotros que nos dedicamos al turismo, algunos estuvimos pues viviendo de la pesca, otros buscaron trabajos de albañilería, lo poquito que había, nada más de eso pudimos sobrevivir. Hubo una orden de gobierno de que se iba a abrir el día 1 de julio. Se adelantó un poquito más, se abrió ahorita el lunes, no, ya no nos esperó hasta el día 1. Usted dice no había trabajo, apoyo poco de gobierno, y entonces la gente ya se sentía un poco presionada, aunque todavía le tememos al peligro, ¿sí? Porque todavía no está completamente combatido todo esto del COVID. Ahorita tenemos orden de usar sanitizante, gel, todo lo que toquemos lo tenemos que desinfectar, usar cubrebocas, las mesas estar a cierta distancia, no podemos tener mucha afluencia de gente. En la playa no se puede meter el turismo, solamente observar. Si pasa la autoridad y los ve adentro del agua, los va a retirar, claro. Entonces, por eso es mejor trabajar con poco. De nada a algo, ahí vamos. A partir del lunes permanece abierto ya Chachalacas. Todo, como le digo, no estamos seguros si va a permanecer abierto o tal vez se cierre, si en caso de que vaya a haber algún rebrote de COVID-19. Tengo una rentadora de cuatrimotos. Nos ha afectado al 100%, donde no hay trabajo, no dejan trabajar, no dejan entrar al turismo por lo mismo de la enfermedad. Y pues ahorita las modificaciones son trabajar, pero con el cubrebocas, la distancia, el gel antibacterial. Sí, cada vez que se renta se le echa gel antibacterial, se le echa el spray. Y cuando se va el cliente se le echa, cuando se baja se echa, y cuando se les acaba la renta se desinfecta toda la moto. Pues apenas está entrando el turismo, apenas quiere entrar, apenas quiere bajar por lo mismo de que por la enfermedad tenían miedo. Y aquí estaban muy, no exigentes, sino tratando de que la población de Chachalacas no se infectara con la enfermedad del COVID-19. Entonces no dejaban entrar a nadie durante 4 meses. Supuestamente era una cuarentena y se fue a 90 días. Entonces cualquiera tiene miedo, todo Chachalacas tiene miedo, pero hay que aprender a sobrellevar esa enfermedad y hay que afrontar ese tipo de enfermedad. Porque, repito, una de dos, o nos morimos de la enfermedad o nos morimos de hambre. Una de dos, el gobierno no da ayuda. No dio ayuda, dio una despensa nada más. Durante 4 meses que estuvo cerrado Chachalacas, dieron una despensa. ¿Usted cree que con una despensa nosotros vamos a vivir? Que tenemos ahora sí, nosotros vivimos del turismo. O sea, no. Así sobrevivimos. Los que guardamos un poco de dinero, con eso se fue sobrellevando, ir engañando la comida, que frijol, que cualquier cosita, ¿no? Engañarlo con un pedazo de bistec, así. Me llamo Abel Reyes Salas. Pues es que cerraron Playa de Chachalacas y pues prácticamente nos quedamos todos sin trabajo. Sí, nosotros le brindamos el servicio nosotros somos prestadores de servicio turístico. Nosotros les ofrecemos lo que es el servicio de restaurante, palapas, mesas, baños, regaderas, vestidores. El restaurante se llama Mojarras de Karen y ahí prácticamente estamos brindándole servicio al turista y prácticamente pues ayudándonos también a nosotros, porque pues de ahí sale para todos. Pues gracias a Dios pues hay que irle buscando tal vez de albañilería, y gracias a Dios que eso no lo han cerrado, pues está ahora sí que pues más que bien, porque pues no cerraron las obras. Pero pues aquí en Playa Chachalacas hicieron lo que es un comedor comunitario y pues es lo que nos ha estado ayudando. Sí, de hecho creo que es por parte del ayuntamiento y por parte de aquí del pueblo. Por ejemplo, despensas o todo eso que le iba llegando al pueblo, ahí hicieron lo que es el comedor comunitario. Y pues la gente que es de escasa recursos como nosotros, pues igual vamos ahí
comedor comunitario. Pues gracias a Dios, para ir saliendo día a día, pues va saliendo prácticamente para comer, va saliendo. Pues al principio pues yo no creía, pero pues ya ahorita ahora sí que familiares que están en otros lados dicen que sí existe.